Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es un tema bien importante a la hora de hacer nuestro protocolo de investigación. El tema del día de hoy es la formulación del problema de investigación y construcción del objeto de estudio. Y bueno, esperemos que queden claros algunos conceptos que ya ustedes previamente han leído en su plataforma y con los archivos sugeridos. El objetivo para esta sesión es que ustedes puedan reconocer y describir los elementos que forman parte de la construcción de un objeto de estudio, sobre todo con el principal objetivo o con la finalidad de que podamos relacionar los conceptos que vamos analizando a la hora de plantear o realizar nuestro proyecto de investigación. Entonces, bueno, para hablar de la selección del tema, que es una situación bastante compleja a la hora de sentarnos y determinar qué voy a estudiar, qué quiero investigar, debemos de tomar en cuenta algo bien importante, que es la parte de la relevancia, o sea, hacia dónde queremos llegar con nuestro tema de investigación, a dónde va dirigido en cuanto a qué población, qué espacio geográfico debe de estar relacionado nuestro tema, ¿no? La selección del tema es una acción bien difícil porque muchas veces como personas que comenzamos en la investigación queremos o tenemos como la ambición de saber muchas cosas y de contribuir con muchas cosas. Entonces, es bien importante y bien difícil a la vez el escoger y delimitar nuestro tema de estudio. Entonces, bueno, tenemos ya nosotros seleccionados previamente nuestro tema y hay aspectos como bien importantes que debemos ir desmenuzando una vez que tenemos bien definido nuestro objeto de estudio o nuestro tema. A esto se les conocen como elementos de la construcción y son cuatro cimentaciones muy básicas. Es el planteamiento del problema, los objetivos, el poder formular nuestras preguntas de investigación y sobre todo la justificación. El día de hoy el tema es muy amplio, entonces tenemos que delimitarnos a hablar un poco de lo que es el planteamiento del problema y sobre todo la parte de los objetivos y cómo estos se van relacionando y también cómo es tan estrecha la relación que tienen, pero a su vez tenemos que ir dejando muy claro qué es cada uno, porque esto también es una de las principales dificultades a la hora de sentarnos y redactar, el saber si lo que estoy haciendo pertenece al planteamiento del problema, o a las preguntas, o a los objetivos, o a la misma justificación, ¿no? Entonces, hoy solo nos vamos a detener a analizar los dos primeros puntos para no revolvernos muchos y que nos quede muy claro lo que es cada apartado. En relación con lo que es el planteamiento del tema, es bien importante que partamos pues de una definición. El planteamiento del problema es afinar y estructurar meramente o de manera más formal la idea de investigación, el tema que inicialmente yo señalaba, ¿de acuerdo? Y sobre todo se debe de caracterizar por tener una delimitación muy clara y muy precisa de lo que queremos investigar o de lo que queremos realizar en nuestra investigación. Si no marcamos estos aspectos de la delimitación, pues evidentemente no vamos a tener muy claro los resultados que queremos, y a la hora de plantear nuestros objetivos también esto va a ser bastante confuso. Entonces, bueno, yo les sugiero que tomemos cinco puntos muy importantes o como cinco tips a la hora de delimitar nuestro tema de investigación. Lo primero sería el que podamos tener bien claro el espacio físico, geográfico también, al que queremos investigar. Delimitarlo también en cierto tiempo y delimitarlo sobre todo en la parte del concepto, el que no podamos atravesar más allá y ser muy precisos a la hora de hacer el análisis semántico, a la hora de hacer la redacción. También es importante que finalmente tengamos diccionarios, enciclopedias a la mano para poder dejarlo muy claro. La otra parte para seguir como delimitando nuestro tema es la selección del problema que va relacionado con nuestro objeto de investigación. Es esta parte de poder formular nuestra pregunta, nuestra interrogante del problema de investigación, el poder formular la oración. Y por último, el tener bien determinados los recursos que tenemos disponibles para esta investigación. Entonces, bueno, ya tenemos bien definido lo que es el problema, el planteamiento del problema, que es esta parte de definir y delimitar claramente qué queremos.
Una vez que lo tenemos muy claro, también tenemos que tener muy en cuenta el cómo traspolar de la idea que tenemos al planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Y para eso yo lo resumo en cinco aspectos muy básicos y lo podemos indagar también más ampliamente en lo que es nuestra fuente de referencia más importante y más usada a la hora de realizar nuestro protocolo de investigación, nuestra tesis, vaya, que es el doctor Sampieri con sus libros de metodología de la investigación. Es muy simple, muy puntual también en lo que plantea. Entonces, bueno, retomando el tema, que sería cómo podemos traspolar de la idea al planteamiento del problema, lo primero sería analizar, ¿no? ¿Cuán familiar nosotros estamos con este tema? Muchas veces las personas que están involucradas en la parte de la investigación deciden investigar un X tema por alguna situación que han vivido, conocido, vivido ellos mismos o que a su alrededor han tenido personas que han pasado por esto, ¿no? Mucha gente se va por la parte de la educación también porque están inmersos en una institución educativa o bien porque también la institución les solicita el realizar este tema en específico, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera parte bien importante que influye mucho en el planteamiento del objetivo de la investigación, la familiaridad que se tiene con ella. También sería importante considerar la parte de la complejidad. Muchas veces abarcamos un tema donde también no hay antecedentes, donde no hay marco de referencia, entonces el nivel de complejidad para esta investigación es mayor, ¿no? Y sobre todo, aquí lo importante es que nosotros podamos determinar de esos antecedentes cuál es una información fidedigna, que también ya lo analizábamos en los temas previamente analizados en nuestros módulos anteriores. Influye tremendamente también en el objeto de estudio el empeño que nosotros le pongamos a la hora de investigar, que tengamos también muy claro cuál va a ser nuestra línea investigativa, si es longitudinal, transversal, investigación-acción o simplemente determinar si es una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa, ¿no? Y ahí es donde entran nuestras habilidades a la hora de investigar. Por ahí leía yo una frase bien relacionada con lo que actualmente estamos estudiando, que es de un teórico que se llama Ascoff. Él hablaba de que a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. No es lo mismo que tengamos un planteamiento, un tema de investigación sobre la discapacidad en México, a poder irlo delimitando sobre la discapacidad auditiva en los centros educativos regulares a nivel primaria de la ciudad de León, Guanajuato, o de la zona norte de León, Guanajuato. Y vamos delimitando, y esto nos va a poder determinar esta solución, estos objetivos claros, ¿no? A esto alude esta frase. Es bien importante que podamos tener como muy claro los criterios para plantear nuestro problema. El primero es que el problema debe expresar una relación entre una, dos o más conceptos. No puede ser un tema de investigación aislado. Entonces, tiene que tener esta relación entre dos variables. Por ejemplo, si hablamos del turismo y el medio ambiente, ahí estamos ya relacionando dos variables, el turismo y la conservación del medio ambiente, ¿de acuerdo? El segundo criterio importante a considerar es que el problema debe estar formulado como una pregunta y que esta pregunta debe ser muy clara y sin entrar en mayor conflicto o ambigüedad, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué efecto causa? ¿En qué condiciones está? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? ¿Para qué? Etcétera, ¿no? Entonces, si retomamos el primer ejemplo que yo les ponía de el turismo y la conservación del medio ambiente y estamos tomando también esta parte del criterio, tenemos que empezar entonces por ir delimitando. ¿Cuál medio ambiente? A lo mejor el parque nacional, ¿no? ¿Y cómo lo plantearíamos a manera de pregunta que lleve esta relación entre uno y otro, ¿no? Entonces, pudiera ser, ¿cómo se relaciona la conservación del medio ambiente con el turismo del parque nacional, ¿no? ¿O cómo influye el turismo en la conservación del medio ambiente en el parque nacional?
Ahí es donde estaremos tomando este marco, este criterio sugerido a la hora de plantear nuestro problema. Y el último punto que debemos de considerar es que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba, aunque sea empírica, o sea, que eso quiere decir que tiene que ser observable. Muchas veces en lo que son las investigaciones cualitativas, es muy difícil el que podamos observar los resultados de manera tangible, porque en las investigaciones cualitativas, que generalmente van más encaminadas a las áreas humanistas, si hablamos de las habilidades del pensamiento, por ejemplo, aunque existe la psicometría que no lo pueda decir en números, realmente esta parte de lo que está acá dentro en la cabecita del chico, pues no es algo como tan observable, ¿no? Sin embargo, en las investigaciones cuantitativas, los resultados son más claros, porque finalmente estamos trabajando con algo contable, con algo que se percibe, algo observable. Y bueno, para ir aterrizando lo que les acabo de explicar de lo que es el planteamiento del problema, es importante que tengamos como un tipo de identificar a manera de conclusión qué es cada uno de los aspectos que yo les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, o sea, el identificar, la identificación del problema, ¿cómo podemos plantearlo? Pues bueno, nos hacemos no, a nosotros mismos una pregunta a la hora de plasmar en la parte de redacción. La identificación del problema daría respuesta al de qué se trata, ¿de acuerdo? El siguiente, de delimitación del problema, daría respuesta a en qué tiempo y espacio se está ubicando. En la descripción de nuestro problema estaría relacionado con los antecedentes del estudio, las teorías que abarcan esta característica. Entonces, nosotros, por ejemplo, hablamos de la contaminación ambiental, quizá nuestro marco de referencia tenga que relacionarse con los antecedentes, por ejemplo, de la Ciudad de México, hace el INEGI, hace 5 años, cuánto reportaba, ¿no? O en las partes neumológicas, cuánto ha variado este tipo de enfermedades, ¿no? Y en cuanto a la formulación del problema, pues es básicamente el enunciado lo que se tiene que plantear. Entonces, bueno, para ir haciendo más claro esta parte y entrar también en la relación con los objetivos de investigación, es bien importante que volvamos como a retomar el primer ejemplo que yo les daba, ¿no? Nuestro tema, que es la parte de que se expresa en una frase o en un enunciado y que generalmente va como vinculando estas dos variables que yo les mencionaba, sería un ejemplo muy claro, el turismo y la conservación del medio ambiente, ¿no? O la atención de la salud en personas con discapacidad. Si ya lo traspolamos un poco al siguiente tema que vamos a retomar, que es la parte de los objetivos, vamos a ir citando también estos ejemplos para que nos vayan quedando muy claros qué es uno y qué es otro. Entonces, antes de pasar a hacer estos ejemplos, el objetivo de investigación tenemos que definirlo. Primero, es bien claro y saber que la finalidad de los objetivos es el que podamos señalar a lo que aspiramos en nuestra investigación. O sea, a dónde queremos llegar y que se exprese con claridad, ¿de acuerdo? Porque ese objetivo que nosotros planteemos en nuestra investigación es lo que nos va a ayudar a muchas veces retomar nuestra línea de trabajo o muchas veces determinar cuándo sí esa información me sirve y cuándo esa información pasa. Al igual que los resultados, porque suele pasar y suele pasarnos a todos los que diseñamos un protocolo investigativo, una tesis, por ejemplo, que nos vamos y nos vamos y que sobre la marcha vamos detectando muchísimas más necesidades. Entonces, si en este extravío intelectual volvemos a retomar el objetivo que nosotros inicialmente planteamos, vamos a poder saber, ah, esta es información que ahorita no me sirve, o sea, a lo mejor la guardo, porque finalmente la parte de investigación es algo bien importante que debemos de tener siempre presente. Entonces, ahorita esta información no va a servir. Por eso es bien importante que podamos diseñar claramente nuestros objetivos y sobre todo que sepamos distinguir que en nuestro tema de investigación podemos tener dos tipos de objetivos. El primero es el objetivo general, que finalmente este es nuestro propósito, o sea, esto es lo que, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué queremos obtener? Este es directamente el problema de nuestra investigación. Y este objetivo es el que nos va a decir qué resultados tenemos que obtener, hacia dónde queremos llegar.
Y finalmente, los objetivos específicos que nosotros también planteemos con nuestro tema de investigación van a ser los que nos van a permitir como ir marcando los pasos que vamos a hacer, ¿no? Si queremos investigar el aprovechamiento en un grupo de sexto grado, pues quizá nuestro objetivo general sería el conocer el nivel académico con el que están egresando nuestros alumnos de sexto grado. Y nuestros objetivos específicos sería el saber el aprovechamiento en matemáticas, conocer el método por el cual se les está enseñando matemáticas, el saber qué ejercicios, o sea, vamos a ir desglosando y conociendo paso a paso para llegar a cumplir nuestro objetivo general, ¿de acuerdo? Y bueno, es bien importante saber que nuestros objetivos tienen que ser claros, concretos, se deben de poder medir y sobre todo que deben de ser realistas y alcanzables. Por eso es que viene como esta complejidad a la hora de diseñar nuestro método de investigación.